Más Mamá llega a ustedes gracias al gentil auspicio de Estábamos aquí conversando ya con mis invitados. Muy contenta de poder estar con ustedes. Les pido mil disculpas, el jueves anterior no pude acompañarlos. Aprovechamos para salir por el feriado. No estuvimos aquí en la ciudad, pero bueno, es un tiempo importante para estar con nuestros hijos, con nuestro esposo, con la familia, con los seres amados. Así es que bienvenidos a nuestro segmento de Más Mamá. El día de hoy, un tema súper interesante que es los beneficios de la estimulación temprana en el crecimiento y desarrollo de niños y niñas. Para eso, mi invitada estrella el día de hoy es la licenciada Micaela Illescas, propietaria del centro Runachay Educar al Ser Humano. Y dos invitados muy especiales, como es Cris y Mía del Centro Infantil Crayola, se han escapado un ratito de sus actividades escolares para acompañarnos el día de hoy. Ellos tienen 4 años y hablar sobre la importancia de poder estimularles no solo en un centro infantil, en un centro educativo, sino en la casa. Muchísimas gracias, Miki, con mucho cariño, pues, por estar aquí acompañándonos. Gracias, Ana María, gracias al canal por esta invitación y este espacio que nos han brindado. Quiero agradecer también al Centro Infantil Crayola por prestarnos a sus preciosos estudiantes. Y sí, bueno, queremos hablar un poquito de lo que es la estimulación temprana, ¿no? Muchas de las veces pensamos que no es necesario, que los niños aprenden por inercia y no es tanto así. Claro que la estimulación la podemos hacer desde la casa, pero muchas veces la estimulación no está siendo positiva en casa, ¿sí? Hay actividades muy sencillas, muy importantes que podemos trabajar en casa, dentro del ayudar a cocinar, dentro del hacer compras, temas como la prematemática, como la lectoescritura, el lenguaje. Son temas muy importantes que podemos trabajar en casa. No necesitamos ser psicólogas y estudiar eso para decir, no, es que yo no sé cómo hacerlo. Así es. Pero bueno, antes de seguir con el tema, muy gentilmente, Micaela el día de hoy quiere regalar 2 premios a nuestros televidentes, tal vez a mamás que quieran justamente que nuestros hijos puedan ir a un taller, dependiendo de la edad. ¿Qué es lo que tenemos? Así es. Bueno, nosotros como Centro Runachay, Antes de continuar, quiero explicar que Runachay es una palabra quechua que significa educar al ser humano. Nosotros en Runachay pensamos que lo más importante para cambiar la sociedad futura es la educación, y la educación desde todos los ámbitos. Dentro de Runachay ofrecemos servicio de estimulación temprana de 0 a 5 años y también nivelación en lectoescritura y matemáticas de niños hasta los 8 años. Además de esto, ofrecemos el área de educación y orientación sexual con la magíster Valeria Illescas, quien ella maneja estos temas. Entonces, además de dar la terapia, el seguimiento, la estimulación, nosotros lo que hacemos es brindar talleres educativos. Los talleres van dirigidos, dependiendo la temática, a diferentes tipos de público. Por ahora estamos preparando un taller que se llama Educación Sexual en Adolescentes. Hablemos de sexualidad. Entonces, este taller es del 11 de mayo y nosotros queremos regalar un cupo a un adolescente que desee inscribirse. Ah, perfecto. ¿Sí? Es para el adolescente. Para el adolescente, ya, exactamente. Se abordarán temas como autoestima, cuidados del cuerpo, prevención de riesgos, de embarazos no deseados. Perfecto. Y también lo que queremos regalar el día de hoy es un mes de estimulación gratis para un niño o niña de 0 a 5 años. Perfecto, nos tenemos que comunicar al teléfono 098-088-7348. 098-088-7348 es el WhatsApp de Micaela. Pueden escribirle desde este instante. Así es. Y luego que ya terminemos el programa, tú te comunicarás ya con la persona que ha ganado y con el adolescente también para que pueda ir a este taller. Exactamente, ¿ya? Que nos escriban para qué desean y nosotros definimos, ¿sí? Para abordar también el tema y lo que tú haces, Micaela, hoy en día, eres licenciada en estimulación temprana, en salud, experiencia en estimulación temprana a niños con síndrome de Down y con retrasos en el desarrollo psicomotor, es maestra también de niños desde 1 año hasta 8 años, como bien lo había mencionado, ustedes dan nivelación en dificultades de lectoescritura y matemática. A veces hablamos de estimulación y creemos que va para niños pequeñitos.
un año, dos añitos, en este caso ellos tienen cuatro años. Podemos seguir estimulándolos a pensar de que ya están en el pre-kinder y van a pasar ya a la escuela, ¿no? Así es muy importante. Bueno, la estimulación dentro de los 0 a los 5 años va abarcando 5 áreas del desarrollo, que estas son la motricidad gruesa, motricidad fina, lenguaje, el área social y el área de autoayuda. Sin embargo, es súper importante y podemos continuar estimulando niños después de los 5 años, ¿sí? Hasta que son grandes, todo el tiempo estamos claro, en este medio que nos estimula, nos motiva y aprendemos claro, permanentemente. Claro. Entonces, no podemos pensar que la estimulación es únicamente para bebés. Aquí tenemos dos estudiantes de 4 años y es muy importante el tema de la estimulación porque va a evitar problemas en el aprendizaje, en el futuro. Problemas en matemáticas, en el lenguaje, en la percepción de números, percepción de letras, en la motricidad fina, en el hecho de tomar una tijera y recortar, en el hecho de escribir, de coger bien el lápiz, en la precisión de los trazos. Entonces, todo eso podemos evitar con sencillos ejercicios bien dirigidos, bien planificados, que pueden ayudarles mucho. Y tú nos has traído el día de hoy utensilios de cocina. Así es. De así lo es. Más fácil, no necesitamos material lúdico muy sofisticado para poder trabajar con ellos. Un tiempo necesario que puedan darse las mamás también para tener ese contacto con ellos, ¿no? Sí, la estimulación te permite trabajar también dentro de estas actividades el autoestima, ¿sí? El autoestima de los pequeños, las pequeñas, y también el hecho de compartir un tiempo en familia. Es muy enriquecedor, es muy importante. Sí, es muy, muy, muy bueno, lindo. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, el día de hoy hemos preparado una actividad muy linda. Y quiero... Estoy encantados con la plastilina. Sí. Vamos a guardar la plastilina aquí. A ver. La plastilina en los frasquitos Cristóbal y mía. La luna. Hermosa. Hermosa esa luna. Déjala tu luna a un ladito. Si ¿cómo no se llama nuestro modelo? ¿Cómo te llamas? Cristóbal. ¿Cuántos años tienes? 4 y medio. Ay, ¿y en qué escuelita estás? Crayola. Ay, ¿te escapaste hoy día, Cris? ¿Te dieron permiso? Sí. ¿Y acá? ¿Cómo se llama, mi preciosa? Mía, Ariana. ¿Cuántos años tienes? 4. 4. ¿Y en qué escuelita estás? En el Crayola. ¿Y ya después ya sales de este año y te vas a la escuela? Sí, me voy a otra escuela que se llama Salesiana. ¡Ah, qué lindo! Bueno, entonces pilas, ¿no? Vamos a ver cómo trabajamos, Miki. Bueno, lo que he traído yo son estas gelatinitas, por decirlo de una manera, que son para las plantas, ¿no? Sí, sí, tengo como 4 botellas de esas en la casa que les cogí a mis hijos por comprarlas y les encanta ver cuando se hidratan ya con el agua y están ahí. Sí. Ay, de mí que bote alguna, ¿no? Entonces. Claro. Y es un material súper económico, súper fácil de conseguir. No es problema. Esto, la estimulación temprana también lo que te permite es, aquí te pongo las tuyas, mía, ¿lista? Lo que te permite es estimular diferentes áreas del desarrollo en una sola actividad. Por ejemplo, ustedes van a sentir las bolitas, chicos. Sientan las bolitas. Ay, yo también puedo jugar un ratito. Qué cuéntenme qué tal está. ¿Están suaves? ¿Frías? Con esto estimulamos las sensopercepciones. Estamos estimulando el tacto en este momento. Ellos van a sentir la textura, van a sentir la temperatura, van a relajarse. Ahí tenemos muchos niños que tienen rigidez muscular, por ejemplo, que viven situaciones de estrés en casa o en la escuela. ¿Son chiquitos? No se estresan. No, es muy común. Entonces, con estas actividades, primero empezamos a captar su atención, hacemos que ellos se relajen, que empiecen ya la actividad de estimulación, ¿no? La sesión. Ellos están ahorita estimulando, como te decía, las sensopercepciones. Toquen las bolitas. También. ¿Qué están las bolitas? ¿Frías y duras? ¿O qué están? Suaves y saltarinas, movedizas. Así es. Cristóbal. ¿Esa es mía? Sí. Con esto también estamos estimulando la cognición. Ellos están diferenciando lo que es frío, caliente, lo que es suave, duro. Esto es cognitivo, ¿sí? Entonces, ahora ya, hasta aquí ya estamos estimulando dos áreas del desarrollo. Si es que tú agregas a esto más texturas, más materiales, se vuelve más enriquecedora la actividad. Entonces, ahora les voy a dar una botella a cada uno, ¿sí? Vamos a destapar la botellita. Destapemos la botella, destápale mía tu botella y Cris, destápale a tu botella.
Con esto estamos trabajando motricidad fina, con la rosca. Esto nos va... creemos que es tan sencillo, es súper, ¿no?, sencillo, pero esto nos va... Sí. Tú vas a meter las bolitas amarillas, Cristóbal, y tú vas a meter las bolitas rojas. ¿Ya? Solo las rojas. Vamos, solo a ver. Las amarillas. Estamos trabajando la motricidad fina, la pinza digital, que después nos va a ayudar para la escritura, para el recortado. Entonces, hay niños, por ejemplo, de 4 años que cogen la tijera de este modo, que no pueden cortar un rectángulo, figuras lineales, no pueden. Es porque su motricidad fina está siendo poco estimulada. Para pintar, no cogen bien las pinturas. Sí, entonces eso después refleja problemas de aprendizaje. Claro. En el futuro. Todo va encadenado. A veces decimos, son chiquitos, no pasa nada, pero no. En el futuro ya te va a reflejar un problema de aprendizaje. Nosotros que somos profesoras de niños de esta edad, sabemos y vemos en el día a día, ¿no? Sí. Les cuesta coger la pintura, hacen trazos muy débiles, para pintar también casi ni se ve, es débil. Y vemos y decimos, pero no, son chiquitos, pasan a la escuela y vienen más problemas, vienen todo va en cadena. Así es. Y a veces también mucho el tema de trazos también a veces refleja un tema emocional. Entonces, realmente les, no encuentro mi vida. No importa, las que se cayeron luego les recuperamos. Qué lindo, me queda a mí aquí en el set. Me regalan. Entonces, es súper importante la observación durante la sesión, es súper importante el diálogo. En Runachai, educar al ser humano, nosotros también nos esmeramos mucho por el manejo de emociones, ¿sí? Entonces, si un niño llega, está enojado, tal vez no está dispuesto, nosotros no imponemos la actividad. Siempre es importante el tiempo del niño. Entonces, abordamos, ¿qué te sucede? ¿Cómo te sientes? Tal vez sientes enojo, estás triste, exteriorizar las emociones, porque de ahí también parte el éxito de la vida es futura. Es que a veces, Miki, pasa que nosotros llegamos, cuando llegan nuestros hijos de la escuela, les hacemos un interrogatorio, ¿cómo te fue? ¿Cómo estás? ¿Qué tal estuvo? ¿Sí comiste? ¿Sí? Entonces ellos como que sí, sí, bien, bien, ya, ya, y no nos brindan mucha información. Claro. En este tipo de actividades, mientras están trabajando, nosotros también podemos ir conversando con ellos y que se vayan adecuando siempre y acostumbrando a que la comunicación está así abierta. Exactamente, es importante. En cualquier momento se puede hablar, ¿no? Aprender a decir lo que siento y no tener miedo de que me equivoqué, de que me fue mal. Aprender, es un aprendizaje constante. Queremos recordarles que pueden comunicarse todo este tiempo y mientras termine también el programa al 098, está en pantalla, 088-7348, para regalar este taller de sexualidad para un adolescente y el otro taller, le recordamos, un mes de estimulación para que puedan llevar a sus hijos. Así es. Pueden ir desde meses también o siempre desde un año. Desde meses, ¿no? Desde meses, ¿sí? Que ya se estén sentando. Sí, incluso antes. Sí. Hay niños que ya presentan cierto retraso en el desarrollo, que tienen 4 meses y no levantan su cabecita, que no se voltean en la cama. Entonces, ya si es que ustedes empiezan a ver señales de alarma, algo está pasando, siempre es importante descartar. Generalmente son dificultades que se logran con la correcta estimulación. A lo mejor hay un tema de sobreprotección por ahí, no le dejamos que se mueva mucho por miedo a que se caiga. Claro. Entonces, es un tema bastante amplio de analizar. Perfecto, Miki. Solo para despedirnos, recordémosles dónde están ubicados. Bueno, Runachai Educar al Ser Humano está ubicada en la calle Larga y Jesús Arriaga, 1162. Pueden contactarse a los teléfonos 0980-887348. Estamos también en este mes de abril, ya casi por finalizar, con el 50% de descuento en la evaluación inicial a cualquier niño o niña que desee acceder a las terapias o a la nivelación de la matemática y lectoescritura. Premios que se han brindado el día de hoy. Aprovechen, síganos escribiendo al WhatsApp y enseguida mi cara ya se comunicará con ustedes para saber quién es la ganadora o el ganador. Chicos, nos despedimos. Están tan interesados en esto. ¡Adiós! ¡Despidámonos! ¡Allá esa cámara de allá! ¡Chao, chao! ¡Diga chao, mía! Más Mamá llegó a ustedes gracias al gentil auspicio de... Yo ya he probado todos los ingredientes por separado. El choclo tiene media libra menos.
Muy bien, estoy escuchando. Antes de dejarles con la tía querida para preparar esta palestra, yo tengo una recomendación espectacular para todos amigos televidentes, y es que queremos recomendarles la clínica veterinaria WAF. Es la mejor opción para que los mimaditos del hogar estén súper bien atendidos con médicos profesionales que puedan solucionar cualquier inconveniente de odontología, laboratorio, farmacia, cirugía. Y además, si ustedes piensan salir este feriado a algún lado, bueno, pues en clínica veterinaria WAF hay el mejor hospedaje. Además, van a poderlos hacer grooming, esterilización, planes de nutrición, y también hay un pet shop gigantesco. Así que tienen que visitarlos en la González Suárez 645 y Wapandelic, o también buscarlos en las redes sociales como WAF Clínica Veterinaria. La mejor recomendación para los mimaditos del hogar. Qué amable, y entonces nosotros nos despedimos de ustedes y quedamos a la espera de la famosa fanesca de esta. Que tengan un lindo feriado.